Bueno, estos son los canales que ha detectado la consola. Los canales quiere decir que se han detectado en el buscan. 3-0, 3-1, 3-2 en todos los canales individuales. El 3 es la tarjeta. Una tarjeta y 59 canales. Son todos 3 algo, porque hay una única tarjeta en el bus que corresponde al MCP. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí este canal. Este canal 335 es la iluminación del MCP. Vamos a probar a mandarle comandos. 335, 255. Esto enciende a tope el MCP. Si en vez de 255 ponemos 0, la conexión se apaga. Y podemos poner cualquier valor intermedio, 127, eso será por ser en trámites. 12 menos, etc. Esto que sale aquí es el debug. Voy a quitarlo. Debug te permite ver qué datos estamos mandando exactamente por el buscan, qué estamos recibiendo del simulador, un montón de cosas. Volviendo a los canales que hay. Por ejemplo, si queremos encender, poner un rumbo concreto, cada vez que un rumbo concreto, en el curso A, pues decimos chanset 3 barra 0 123. Y es que apareció el valor 123 en el curso A del MCP. Queremos cambiar, encender el LED de autothrottle. El autothrottle es el canal 314. Sunset 314, 1. También cuando cambiamos cosas en el MCP, recibimos la controladora o los datos y con esto podemos ver a qué corresponde. Aquí no ha aparecido nada porque no tengo activado el debug. Si ponemos debug cuando movamos, cuando pulsemos cualquier interruptor, vemos que no llega la notificación en el buscando que estamos pulsando. Tenemos algunos comandos más que nos permiten ver internamente pues, cómo está funcionando la controladora. Y todo esto es la interfaz administrativa, que nos permite pues, depurar, ver que todo el hardware funciona bien, etc. Luego, la controladora ejecuta también comando script Lua, que son los que unen el simulador con todo este entorno de variables que hemos visto aquí.